Con este vídeo vamos a empezar una serie en la que os vamos a explicar y vamos a desgranar cómo poder recrear en vuestra casa biotopos de distintas zonas geográficas. En el primer vídeo vamos a hablar de la importancia y de la adecuidad de crear un biotopo en vuestro acuario y aparte vamos a desgranar cómo crear un biotopo de la zona del Amazonas. En primer lugar, vamos a definir qué es un acuario de biotopo. Un acuario de biotopo es coger un trocito de naturaleza y meterlo dentro de casa. ¿Qué hacemos? Elegimos un río, elegimos una zona de ese río, sea curso alto, medio, bajo, y vamos a replicarlo dentro del acuario. Vamos a replicarlo en la decoración que pongamos en el acuario. Sustrato, madera, rocas, plantas, en el caso que tuviéramos que utilizar. Vamos a replicar las condiciones químicas y temperatura del agua. TDS, KH, GH, la temperatura obviamente, 24, 28, 31, los grados que hubiera en esa zona. Y vamos a coger las especies que ya la naturaleza hizo la selección previa y puso en ese lugar y están hechas para vivir con ese agua, en ese lugar y conviviendo juntas con las otras especies que podemos tener dentro de nuestro acuario. En realidad no estamos inventando nada. La naturaleza ya hizo el trabajo por nosotros, hizo la selección de especies y las puso en ese lugar. Por lo tanto, es un éxito asegurado para nuestro acuario. Es el acuario más viable a largo plazo y de más fácil mantenimiento. Con los argumentos que os he dado con anterioridad, os habéis convencido de que montar un acuario de biotopo es lo mejor. Vale, tenemos la decisión tomada. Muy bien, ¿cómo podemos afrontar el montar un acuario de biotopo? Lo primero va a ser decidir de qué zona geográfica, de qué continente, o ver qué pez es el que más nos interesa para empezar a investigar dónde vive, con quién convive. Todo esto va a ser un trabajo de investigación que tendremos que realizar y que ya forma parte del montaje de nuestro acuario. Yo hago mucho hincapié, sobre todo a las personas que entran a la afición, en que el montaje forma parte de la afición, forma parte del hobby, y ya tenemos que disfrutar con él. No os desesperéis, que no hay que correr. Y ese proceso de buscar qué río me gusta, qué río no me gusta, qué pez me gusta, qué no me gusta, forma parte de este bonito hobby y os hace también crecer como aficionados. Para buscar esa información, Internet es una solución fácil, pero tenemos también que aprovechar los medios impresos que hay. Hay grandes libros que nos hablan de zonas concretas y hay algunos libros como, por ejemplo, este que nosotros tenemos aquí en tienda y que utilizamos bastante, que han hecho una recopilación de biotopos de todo el planeta. Está hecho por Jacob Leger, del cual tuvimos oportunidad de disfrutar sobre una charla de biotopos aquí en Málaga hace un par de años. Y es un libro muy completo sobre biotopos, ya os digo, de todo el planeta. ¿Vale? Os puede servir para tomar la decisión de hacia dónde queréis ir en el biotopo, si queréis ir a un biotopo australiano o a un sudamericano. ¿Vale? Y ya, una vez que tengáis decidida la zona geográfica, pues tendréis que ir buscando una información más fidedigna de ese lugar. Por ejemplo, en estos libros también de Jacob Leger, aparte de hablar de discos, también habla del entorno, de ríos, de otro tipo de especies que viven en las cuencas amazónicas y que también os podrían servir. Os enseño esto porque es lo que tenemos en tienda. Hay otra bibliografía disponible y que seguramente también sea muy válida. ¿Que no tenéis bibliografía a vuestra mano, a disposición? Pues tendremos que tirar de internet para eso, buscar estudios de universidades de las zonas que circundan a ese río o esa zona geográfica que os interesa. Si por ejemplo vais a hacer un biotopo del río Guaporé, pues seguramente haya un estudio de una universidad brasileña o colombiana o venezolana o de por allí que haya hecho un estudio de qué especies viven ahí, de los parámetros químicos, y os podrá ayudar mucho en la selección de los ejemplares que vais a meter en ese biotopo. Después del trabajo de investigación previo, hemos decidido qué biotopo queremos recrear en casa. Ya tenemos decidido qué río, qué pantano, qué arroyo, qué caño queremos tener en nuestra casa. La primera gran decisión que debemos tomar es el tamaño adecuado de la urna. Vamos a tener dos formas de tomar la decisión. ¿Qué tamaño de urna me cabe en casa? Y a raíz de ese tamaño de urna, decidir qué especies
de ese lugar vamos a poder introducir dentro, o bien de ese biotopo que queremos recrear ya tenemos decididas las especies que queremos introducir, y en función del tamaño de esas especies montaremos el tamaño de nuestro acuario. Os pongo dos ejemplos. Si vamos a mantener un acuario con grandes cardúmenes de caracínidos, pues probablemente no necesitemos una urna demasiado grande. Todo será en función de la cantidad de especies que queramos tener. Es muy importante también tener en cuenta cómo viven esos peces en la naturaleza y tenerlos en el número adecuado. Os he dicho los caracínidos, para que nos entendamos, tetras. Tú quieres tener un cardumen de Hemigrammus blegeri, que es el conocido mundialmente como borrachito, pues tendrás que tener un cardumen de 75 o 100 ejemplares como mínimo, si quieres recrear algo parecido a lo que hay en la naturaleza. Por lo tanto, tendremos que tener una urna acorde. Si montamos una urnita, por ejemplo, de un metro y unos 200, 240 litros, podremos mantener sin ningún problema un cardumen de esos borrachitos sumado a otro cardumen de otra especie que sea compatible y que viva en el biotopo donde están esos peces. En el caso de que queramos meter peces de tamaño más grande, nos vamos a ver obligados a poner una urna de mayor tamaño. Ejemplo, un ejemplo. Los Geophagus guinemirelli, por ejemplo, bueno, son peces de tamaño grande y es que además viven en grupos, por lo tanto necesitarán una urna de un tamaño acorde, una urna de 2 metros como poco. Son peces que alcanzarán fácilmente los 20 centímetros, pues necesitan espacio para que ellos puedan nadar. Ya tenemos la decisión del tamaño de la urna tomado y tenemos la urna en casa. Llega la hora de hacer el montaje. Lo primero que vamos a poner va a ser el fondo que va a cubrir la urna. En ese fondo, si estamos recreando un hábitat de la zona del Amazonas, vamos a tener que poner, en casi todos los casos, una arena fina. En prácticamente todos los montajes vamos a incluir peces que se van a alimentar en el fondo de nuestro acuario y van a rebuscar con su boca en el fondo de nuestro acuario su alimento. Entonces necesitamos que sea una arena que sea suave, que no les pueda erosionar la boca. En cuanto al color, suelen ser arenas de color claro. Probablemente no la veamos por completo, porque en los hábitats que estamos intentando recrear, ese fondo está cubierto de material biológico en descomposición, hojas, ramas, frutos. En nuestro acuario tenemos que hacerlo de manera controlada porque el volumen de agua no nos permite tener todo ese material en descomposición, porque sería incontrolable niveles de nitrato y de fosfato. ¿Qué podemos poner para cubrir? Pues podemos poner hojas de níspero, hojas de aguacate, hojas de magnolio, de catapa, de roble. Todas son hojas que son aceptables para hacer ese tipo de montaje, aunque el roble no lo hay en clima tropical, pero a lo mejor lo tenemos más a mano que algunas de otras especies de las que hemos hablado, y van a dar una zona en la que se van a poder meter nuestras coridoritas, incluso apistogramas, se van a ocultar debajo de la hoja y van a dar una apariencia más natural al montaje, que es lo que estamos buscando. Una cosita que no se me olvide es que la arena que vamos a utilizar tiene que ser una arena neutra completamente. Ya hablaremos un poco más adelante en el vídeo de la química del agua de nuestro acuario en el caso de estos biotopos, pero no queremos ningún elemento que nos suba ni pH ni KH. Ya tenemos la base de nuestro biotopo, arena y algunas hojas. ¿Cómo lo vamos a completar? Para que sea lo más real posible. Vamos a poder utilizar rocas y vamos a poder utilizar madera. La madera va a ser uno de los elementos más importantes que vamos a utilizar en cualquier biotopo que intente recrear una zona de la cuenca del Amazonas. ¿Por qué? El Amazonas, como sabéis, es la zona forestal más grande del mundo, mientras que la respetemos o intentemos respetarla un poco. Todos los ríos, lagos y pantanos están rodeados de árboles y de matorrales. ¿Qué pasa? Las raíces de esos árboles pues estarán dentro del agua, y también esos árboles que han podido perder ramas o árboles muertos van a estar sumergidos dentro del agua. La madera va a aportar a nuestro biotopo, aparte de una estética más acorde con lo que necesitamos, va a aportar químicamente taninos que van a dar al agua un tono ocre que es adecuado para el biotopo que queremos recrear en la gran mayoría de las ocasiones, y también va a dar zonas para que nuestros loricáridos se puedan posar y puedan alimentarse, para que nuestros peces puedan hacer puestas
y van a ser barreras visuales para poder hacer separación de territorios dentro de nuestro acuario y que no haya interacciones malas entre los habitantes de nuestro acuario. La roca, ¿qué nos va a aportar? Pues igualmente zona para puestas, zona para que vivan pequeños peces que les guste estar sobre las rocas, como algunos loricáridos, o para hacer territorios de algunos cíclidos enanos que tengamos, combinado con la madera. Tenéis que tener en cuenta que todos los elementos que estamos metiendo dentro de nuestro biotopo tienen una función de bienestar para nuestros peces. No es solamente algo estético, que ya lo conseguiremos poniendo la madera de una forma u de otra, pero no es solamente estético. La función principal siempre es el bienestar de los habitantes de nuestra urna. Vamos con el último elemento que vamos a introducir dentro de nuestros biotopos, las plantas. En el caso del biotopo amazónico, entrecomillado, ¿vale?, porque ya sabemos que vamos a ir a un río y a una zona concreta para realizar nuestro biotopo, pero en el caso general de todos los biotopos que puede incluir la cuenca del Amazonas, solemos confundir el exterior de la cuenca fluvial, del río, del lago, del pantano, con el interior. Exteriormente vemos que son selvas grandiosas, ¿no?, y pensamos que dentro del agua hay lo mismo, y lamentablemente no hay ni tanta variedad ni tanta cantidad de plantas como pensábamos. Casi todas las plantas que podéis encontrar comerciales, casi todas, son asiáticas. De Sudamérica no hay tantas, ¿vale? ¿Familias que podemos utilizar? La más fácil de encontrar y que tampoco es muy difícil de mantener son los Echinodorus. Los hay de distintos tamaños, los hay naturales y los hay híbridos, ¿vale? De más altura, de menos altura, y podemos utilizarlo para completar nuestro acuario. Otro tipo de plantas que podemos utilizar y que si se encuentran en el medio natural, en toda la cuenca del Amazonas, son plantas flotantes. Que sigan siendo legales en España no son muchas, pero la Lignobium, por ejemplo, se puede utilizar, y la Philanthus fluitans también. Van a dar un toque a nuestro acuario, van a hacer zonas de sombra, que también nos interesará. Ahora vamos a hablar también de la iluminación, y también tenemos la opción de intentar recrear un poquito de esa selva que hay en el exterior del agua en nuestro acuario. ¿Cómo podemos hacerlo? Si ponemos piezas de madera que salgan fuera del agua, podemos incorporar a esa madera algunos tipos de bromelias, por ejemplo, o la costilla de Adán, la monstera deliciosa, por ejemplo, también se puede utilizar, dejando las raíces dentro del agua de nuestro acuario, y colaborará dando alimento a nuestros peces con esas raíces, zona de refugio y, aparte, absorbiendo nitrógeno, que hará que nuestro acuario se mantenga un poquito más estable. Ya tenemos todo nuestro montaje hecho. Tenemos fondo, roca, madera, algunas plantas. Llega la hora de llenar nuestro acuario de agua. Lo primero que tenemos que ver es que tendremos que replicar la química del lugar que vayamos a recrear. Normalmente las aguas van a ser de unos TDS, IKH y pH bajos. Decir horquillas, pues puede ir del pH desde 4 hasta 6,5, el KH desde 0 hasta 3, 4, 5, 6, ¿no? Y los TDS también pueden ir desde muy muy bajos, TDS de 30, de 40, hasta TDS de 150, 180, 200... Pero ya os digo que en el trabajo de investigación y cuando tomáis la decisión de recrear un lugar concreto, lo primero que tendréis que hacer, aparte de seleccionar especies y ver qué tipo de decoración, es tomar nota de qué tipo de agua tenéis que replicar químicamente y en temperatura. Esa información la podréis encontrar, como os hemos dicho, en la bibliografía o en estudios de universidad. La química del agua, la temperatura y el aspecto del agua, nuestro acuario lleno, funcionando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que he deslizado antes es la iluminación. No es lo mismo recrear un arroyo o un río que está en medio de la selva, en el cual habrá una luz tamizada solar por todo lo verde que tiene encima, y ese acuario tendrá que tener una luz no muy fuerte y dándole zonas de sombra que podremos hacer tanto con la madera como con las plantas flotantes y una planta que tengamos dentro, que un acuario de una zona de inundación en la que todo lo que había vegetal ahora está debajo del agua y el sol cae
a trozos dentro del agua y encima ese agua es cristalina. Si metemos peces de aguas no muy transparentes en una zona muy luminosa, o sea, un acuario con una luz muy fuerte, pues ese pez, por ejemplo, una pistograma, se va a ocultar y no va a salir, no lo vamos a poder disfrutar. Ese animal se va a estresar, por lo tanto tendremos que darle una iluminación más tenue y zonas de sombra para que se sienta seguro y pueda desplazarse por todo el acuario. Al revés, si tenemos peces que son de aguas cristalinas y lo metemos en un agua más oscura o mal iluminada, tampoco lo vamos a disfrutar en todo su esplendor. El animal también irá como perdido. Espero que durante este vídeo hayáis entendido lo fácil que es montar un biotopo y lo fácil que sería mantenerlo en casa. Un acuario en el que la naturaleza nos ha dado las reglas y que no va a tener ningún tipo de problema. No va a haber problemas de incompatibilidades de especies, no va a haber problema con los parámetros del agua. Todo está como debe estar. Y eso es lo que va a hacer que sea un acuario estable y un acuario para disfrutar durante mucho tiempo. Hemos visto en este vídeo cómo tendríamos que hacer la recreación de un biotopo de la zona del Amazonas. En siguientes vídeos veremos de otras zonas del mundo y os daremos ideas para que podáis llevar a cabo el biotopo que realmente cuadre con lo que tenéis en mente. Un saludo desde MyFishRoom.